Muchas gracias a todos por estar aquí. Aquí hay distintos tipos de ayudas, tanto médicas como ayudas económicas familiares o inclusive ayuda funeraria para los familiares de las personas que se murieron, que quedaron con deuda en la funeraria. Los montos son distintos porque los casos son distintos, obviamente. Es una ayuda, ¿no? Muchas gracias, Seguimos por aquí. Y Miguel no vino nunca, ¿cómo? Raúl Alberto López, ajá. Tecla por aquí. Tecla. Y Gaspar Parra y Elitza. Hoy estamos entregando más de 450 ayudas económicas a personas que nosotros hicimos un estudio previo, bien sea de salud, bien sea de vivienda o bien sea por algún problema personal, que necesitan un apoyo del Estado. Aquí nosotros en el municipio de Sucre tenemos una batería de programas sociales muy importantes. Por ejemplo, nuestros niños reciben alimentación gratuita, útiles escolares gratuitos, becas por asistencia a las madres cuyos niños vayan 80% de las clases. Aparte tenemos club abuelos por los barrios, por muchas comunidades populares, hogares para crecer, apoyos para las personas hipertensas, para las madres en estado, para los muchachos que van para las becas, o sea, becas en las universidades. En fin, tenemos una cantidad de programas para atender a los sectores vulnerables de nuestro municipio de Sucre. Pero también existen algunos casos puntuales que el Estado debe apoyar. Es por eso que estamos entregando 450 ayudas, sin preguntar color político, a todos por igual, como merece nuestro pueblo, y por supuesto de esa manera apoyarlos en darle a cada uno de ellos una ayuda para solventar su problema que seguramente en el corto plazo tienen que resolver. Así que seguimos haciendo cosas aquí por nuestro pueblo, por nuestro municipio y sobre todo por los sectores más vulnerables de Petare.